En el programa de hoy veremos el surgimiento de nuevos partidos políticos opositores al somocismo que se sumaron y disputaron espacio al tradicional Partido Conservador tradicional. Bien, hay que ver qué pasaba en el mundo y en América Latina en esos tiempos. Se dan acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, cuando en ese periodo se combatía a la Alemania fascista, a las potencias del Eje, y los occidentales, países occidentales, Estados Unidos y los demás combatían unidos con la Unión Soviética al fascismo. ¿Qué pasaba en América Latina? Habían surgido movimientos y gobiernos progresistas o nacionalistas, llamados también populistas, como los de Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en la Argentina. Estos movimientos caminaban paralelos a las famosas dictaduras ya conocidas, dictaduras tropicales como la de Trujillo en República Dominicana, Tiburcio Carías en Honduras, Medina en Garita en Venezuela, Ubico en Guatemala, etc. No se puede obviar que también en el resto del mundo se surgieron los llamados movimientos anticolonialistas contra las colonias, pero también los llamados partidos y movimientos obreros en el mundo que cuestionaban al capitalismo, Partido Socialista. ¿Qué pasaba en Nicaragua? En el marco de estas circunstancias fue que emergieron nuevas fuerzas políticas, tanto de centro derecha como de izquierda, así como movimientos sociales, alianzas antiditoriales, paralelas a las ya mencionadas acciones armadas en otro programa. Estas fuerzas políticas disputaron al Partido Conservador su hegemonía. Vayamos por algunas de ellas. El PRI. ¿Cómo surgió el Partido Liberal Independiente llamado PRI? Deben de recordarse los acontecimientos de 1936, en que hubo un golpe militar que socavó las estructuras y bases del liberalismo contra un mismo presidente y gobierno liberal, Juan Bautista Sacasa. ¿Qué pasó después? Ya Somoza después en el poder atraía figuras no solo del liberalismo, sino también del conservatismo, prebendario. ¿Cómo se gana su lealtad? Otorgándole beneficios personales, espacios para hacer plata, como decía él, o cargos, tanto en el Estado como en el gobierno. En estas circunstancias fue que surgió el Partido Liberal Independiente, el 9 de marzo de 1944, conocido por sus siglas de PLI, cuando unos notables liberales, haciéndose eco de las demandas de las bases del partido, del Partido Liberal Nacionalista, bajo la presión de las nuevas generaciones de liberales, decidieron romper de forma definitiva con el liberalismo somocista. ¿Quiénes fueron sus principales fundadores? Manuel Cordero Reyes, Vigilio Godoy, Roberto González Dubón, Carlos Morales, Jerónimo Ramírez Brown, Francisco Ibarra Mayorga, Federico López Rivera, el doctor Jesús Berrío Delgadillo, el doctor Enoga Aguado y el general y empresario Carlos Pasos Montiel. Hay varios, pasaríamos todo el tiempo hablando de ellos. Bueno, ¿qué papel jugó el liberalismo independiente? Tuvo gran acogida en el país y se integraron profesionales de las capas medias, obreros, artesanos, amas de casa, campesinos, estudiantes, jóvenes combativos con una posición progresista como la de Uriel Sotomayor, que murió asesinado. También estuvieron en ese periodo los abogados Aquiles Centeno Pérez, el médico Humberto Alvarado Vázquez. Y hay que decir que el PRI tuvo fuerzas. Se puede decir que en esos años era una tercera fuerza política. Posteriormente se integraron jóvenes combativos como Edwin Castro, Alberto Narváez, Cornelio Argüello y Rigoberto López Pérez. En el PRI hubo tendencia. Los tradicionales, que eran gente de una posición más de derecha, que vinieron oscilando hasta tener acercamientos con la cúpula opositora del conservatismo, los tradicionales. Mientras que hubo un ala progresista en ese partido que se relacionó con el también naciente Partido Socialista y posteriormente con el Frente Sandinista, ¿verdad? Ya en los años 60.
Hay que decir que ideológicamente no rompían los cánones del sistema capitalista en su ideología. En una democracia formal, en sus estatutos y programas reivindicaban el derecho a la organización, la libertad de expresión, el de la alianza capital-trabajo. Pero también rechazaban al socialismo porque lo consideraban una corriente totalitaria antidemocrática. Aunque, contradictoriamente, había sectores progresistas, sectores juveniles del PRI, que expresaban sin reserva su simpatía por el socialismo mundial. ¿Qué papel jugó el PRI? Las marchas de julio de 1944, muchos militantes jóvenes del PRI y la ciudadanía que se sumó participó activamente en las marchas de julio de 1944 contra la intención de reelegirse de Somoza. El recién nacido PRI también jugó un papel muy importante posteriormente durante la campaña electoral de 1946-47 de Enoc Aguado contra el candidato de Somoza, que es Leonardo Agüello. El PRI se alió con el Partido Conservador, es decir, se lanza y inscribe a Enoc Aguado en la casilla del PRI, del Partido Conservador, porque el PRI todavía no es legal. La militancia del PRI fue reprimida tras el golpe de Estado contra Agüello en mayo de 1947, este mismo lapso. Cabe destacar además que muchos cuadros y militantes del PRI fueron colaboradores primero del Partido Socialista, pero posteriormente del FSLN en los años 60 y 70. Es notorio el papel de los defensores de los prisioneros sandinistas. Fue muy importante en esta etapa, además de Manolo Morales, que azul, por Peralta, que azul cristiano, estuvieron siempre del lado de los reos sandinistas, Aquiles Centeno Pérez y Humberto Obregón, que era militante del PRI. En estos años el PRI participó en distintas alianzas políticas. La Unión Nacional Opositora 1 en 1967, principalmente, y la Unión Democrática de Liberación UDEL, 1974-1979. Vayamos a otro partido, que es el Partido Socialista Nicaragüense. ¿Cómo comenzó? En 1938, un grupo de jóvenes del ala progresista del Partido Trabajador Nicaragüense, Efraín Rodríguez, Manuel Herrera, Carlos Pérez Bermúdez, los hermanos Juan y Augusto Lorillo, evadiendo la represión del somocismo, van a Costa Rica por vereda. Este hecho tuvo dado por dos situaciones. Desde febrero de 1937, tras conmemorar junto a estudiantes intelectuales la muerte de Sandino, la represión contra ellos se agudizó. Segundo, que escogieron salir del país para aprovechar las experiencias del movimiento obrero costarricense, con mayores niveles de organización y formación ideológica. El grupo obtuvo la colaboración de los dirigentes costarricenses Arnoldo Perreto, Manuel y Eduardo Mora Valverde, del Partido Vanguardia Popular Costarricense y del exilado nicaragüense Andrés Bugillo. Una vez cumplido un año de preparación política e ideológica, a fines de 1939 y los inicios del año de 1940, retornaron clandestinamente al país por las mismas veredas por donde habían entrado. Tenían como misión el cumplimiento de dos objetivos. Uno, organizar un partido de orientación marxista. El segundo, organizar a los sectores laborales del país para sustraerlos de la influencia de los partidos tradicionales. Una vez en Managua, allí convergieron con otros expetenistas como Manuel Pérez Estrada, Armando Amador, Pedro Turcio, Alejandro Bermúdez Alegría y profesionales como el doctor Alejandro Dávila Bolaño y Mario Flores Ortiz. Este grupo tenía su propio medio de difusión, el Índice. Entonces se unieron dentro de esta misma lucha. Este grupo, antes de darse a conocer como partido el 3 de julio de 1944, surgieron como Bloque Antifascista de Trabajadores.
era una forma de trabajo de enmascaramiento político en un momento que estaban de moda los frentes únicos contra el fascismo. Una actividad también que realizaron fue organizar a los sindicatos, un auge del movimiento sindical, y organizar un sindicato. Otro fue la organización territorial del partido, pues, los comités de base, que llaman comités de barrio, y organizar un círculo de estudio clandestino y semiclandestino, en donde se estudiaban las obras de los clásicos de la teoría científica de la revolución, Sir Marx, Engels, Lenin. Todo esto no caminó, por supuesto, así lineal, fueron reprimidos. Hay un momento que Somoza se hizo la vista gorda, pero a partir de 1946 empezó la represión, cuando empiezan a relacionarse con los demás partidos opositores, el Partido Conservador. Hay que recordar que una de estas represiones en 1948 les echaron preso a 400 dirigentes y militantes. Hay que destacar que en años posteriores fundaron las únicas organizaciones clasistas y opositoras al somocismo, como fueron la CTI y la Confederación de Trabajadores Campesinos Agrícolas de Nicaragua, la CCTAN. ¿Qué méritos, además de esto, se puede enseñar de este partido? Bueno, Joel, la de dotar por primera vez a las masas obreras y campesinas de organizaciones que sirvieron para confrontar al somocismo y las patronales capitalistas. Y también, por supuesto, a los terratenientes. Aquí peleando por sus reivindicaciones. Esta forma de aglutinamiento, les permitía divulgar las ideas humanistas del socialismo. Y las vinieron tornando atractivas para amplios sectores de la juventud. ¿Qué otro elemento puede destacar en mi mente? Fueron los que formaron políticamente, dentro de sus filas socialistas, a cuadros que como Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Oscar Turcio y Doris Tijerino pasarían años después a formar una nueva alternativa revolucionaria. No se sabe, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En lo adelante veremos el papel de otras uniones políticas y otras formas de lucha contra el somocismo.